Sí, acá estamos en el CUSI reunidos. Bueno, ¿es lo que ustedes esperaban? Sí, quizás un poco menos de participación de la esperada, pero es interesante. Bueno, van a comenzar a debatir seguramente, a charlar. Sí, vamos a empezar a charlar los distintos temas, a plantear una agenda de trabajo y incluso la idea nuestra es que alguno de los partidos políticos presentes tome la posta para organizar la siguiente reunión, para que no se haga unipartidario el tema, sino que sea multipartidario de verdad. Lo que vemos es representantes de otras líneas bien opuestas a lo que es el PRO. Sí, eso es así, pero justamente es parte de la idea que nosotros tenemos. Independientemente de los que estén presentes hoy o no, me parece que es un primer paso para ir en el camino del consenso. Y probablemente insistamos en esto porque nosotros estamos convencidos de que si no nos ponemos de acuerdo, no importa de qué partido, somos todos de Bragado y la verdad que lo que queremos es que Bragado vaya para adelante. Y a nosotros nos parece muy interesante el tema de generar una mesa de discusión para hacia dónde queremos que vaya Bragado. Bueno, volvemos a repetir que en los sucesivos gobiernos locales todos estemos de acuerdo en cuáles son las 4, 5, 7, 10 líneas estructurales en las que nos pongamos de acuerdo todos los partidos para que sigan adelante. ¿Tienen pensado o planteado por dónde van a comenzar los puntos o será al azar, ¿no? Los temas a debatir? No, no, justamente la idea de los consensos es que cada uno, o que por ahí cada partido diga sus ideas, sus puntos, como para que sobre esos puntos que diga algún partido estén dos, tres de acuerdo, nos pongamos todos de acuerdo y sobre esos puntos y después irán agregando más puntos sobre los que estemos de acuerdo. Esto es una convocatoria del PRO para todos los partidos, pero aprovecho ya que lo tengo a preguntarle, días pasados en la última sesión del Consejo Deliberante, en representación de Sociedad Rural y de la Mesa de Enlace, hizo uso de la palabra hizo uso de la banca abierta en el Consejo Deliberante. Bueno, ¿qué nos puede decir luego de esta expresión democrática que le otorga la Constitución, ¿no? No, independientemente de eso, cuando la pedimos en un marco de una reunión con los concejales que habíamos pedido por el tema de la presión impositiva que está sufriendo la ciudadanía en general. Y eso era por nuestra preocupación por lo que pueda llegar a pasar en cuanto a actividad económica en el partido. No, solamente agradecer ese espacio que pues la verdad que nos trataron muy bien, no tenemos inconvenientes, pero realmente estamos muy preocupados por esa situación, no solamente desde la mesa de enlace, sino que también desde el PRO por la situación que se está viniendo. O sea, hay demasiada presión impositiva sobre los municipios y provincias que están yendo hacia la nación y la verdad que nosotros vamos a defender siempre el federalismo. ¿Van a continuar, Daniela, con este tipo de reuniones en estas convocatorias a los partidos políticos? Sí, de hecho, si vos te fijás, es una reunión que se está haciendo bastante lejos de lo que son las elecciones, porque la idea es que no sea algo que se use para política eleccionaria, sino que realmente sirva para formar una idea de lo que queremos para Bragado a 10, 15 años hacia adelante.